micrófono porque no funciona. Funciona, funciona, funciona. Ok, al parecer tengo que hablar alto y claro. Sí, ¿verdad? La calidad se ve. Excelente. Por el momento todo va bien, no hay error. A ver. Lo que sí creo que hay mucho diente de sierra. Avanzado. Transmisión en vivo. Editar. El problema es ver si no se escucha repetido. Vamos a ver qué tal nos va. Ok. Público, thank you very much. So we're about to start. Creo. Ya está, ¿verdad? Aceptar transmisión de 400. Bueno, no está mala. Opción óptima, pero no la mejor. Simplemente lo hacemos. Otra vez se ve. Lo que menos quiero es que se escuche repetido. No sé si el volumen del juego esté muy alto. Yo creo que está bien. ¿Dónde rayos me meto? A ver. Transmite ahora mismo. Conectado, sin datos. ¿Qué onda con esta madre beta? Lo que quiero ver es dónde veo comentarios. Porque ver cómo va el fit. La resolución ya la puse así. Como dices, nada más de prueba. Para ver cómo nos va. Y si todo va bien, voy a empezar a jugar con la resolución para ver si la puedo seguir. Lo que tiene esta cosa es que toda la configuración es totalmente manual. El streaming que hice la otra vez de One, pues el One hace todo el trabajo. Pues claro. Lo que al parecer estoy viendo es que se está viendo bien. Y eso es una muy buena señal. Es una excelente señal.
porque con la otra computadora era una porquería. A ver, excelente, aparece como aceptado. Algo fue mal. Tiene que haber una manera de checar los comentarios. Creo que el audio igual está bien. Creo. Igual voy a contar unas cosas del internet en caso de que se caiga. De hecho, creo que esta es una excelente hora para hacer un evento en directo porque no hay mucha gente. ¿Cómo rayos checo desde mi teléfono? Ahorita. Aquí está. Ok, hay dos streamings. No, este es. Hola Dylan Belis, ya puedo ver los comentarios. Y al parecer dice que estás nada más tú, pero es raro porque yo lo estoy viendo desde cuatro computadoras, entonces. Bueno, desde cuatro lugares. Y dice que nada más hay una persona. Pinche infer. Ay, infer. No sé cómo agradecerte tanto el apoyo. Lo que tiene esto es que es una prueba, entonces no sé si lo voy a cerrar. Algún día te voy a volver el favor, Infer. Algún día. Eso tenlo por seguro. Ok. Hola, Manuel Messi. ¿Quién eres, Mr. King? Tienes la imagen de un vato que conozco. Eres un buen amigo, Infer. Ah, sí, mi personaje. Ok. Pues no tiene mucho, pero ese es el mío. Con la capita de la reina. Vamos que sea en directo. Me gustaría hacer uno de jugando Crisol. Pero ahorita, como esta es prueba, quiero correr el Crota. Estoy confirmando todo lo que pueda. Ay, pinche Infer, güey, no tenías por qué. Hola, Juan Carlos. Sí, es del anime de Another, Mr. King. Pero tengo un amigo que tiene exactamente la misma imagen. Oh, ya llegó mi papá, güey. No importa. No importa, aquí le seguimos. Ok. Pues yo creo que ya está. Creo que lo puedo subir. ¿Cómo se pueden conseguir gramos excepcionales? Pues con contratos, amigos. Emanuel Messi, tengo la lista llena. Predator, así es, Mr. King. Predator tenía la misma imagen. Quiero destacar a partir de ahora, Infer. Voy a ponerlo todo el tiempo en mi
descripción. Siempre, siempre, Ifel. Puede que este no tenga tanto feed como lo tiene Zombies contigo, pero es algo. Voy a empezar desde abajo. Por supuesto, Infer. Claro, o sea, no en PlayStation, claro. Pero voy a seguir aquí. Voy a intentar que la comunidad igual siga siendo grande. De hecho, iba a subir mi reflexión sobre la exclusividad. Pero no sé, se me hizo muy cursi. Porque lo escribí. Escribí mi opinión, mi reflexión sobre cómo va a afectar la exclusividad en la comunidad. A ver, permítame un momento. Entonces, ay, pinche perro, no importa. Como dije, se me hizo como que muy cursi, entonces voy a editarla, pero sí quiero subirla porque lo de accesibilidad sí se me hace que va a romper tantito la comunidad que ya se había creado. Entonces. Pero como creo que tu Infer es de PlayStation 3. Perdón, PlayStation. Muchas gracias, Infer. De verdad te agradezco mucho el feed que estás dando. Luisa, creo que era Luisa Cas, Mr. King, ahora que lo dices. Es que no sé, Infer, yo tengo que editarla. Les pino, la bajarán mucho. Del patch, sí. Sí la van a bajar. Bueno, no. Le van a bajar el daño que hace por veneno. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. El Kikex, saludos. Creo que así se pronuncia tu nombre. Y González e hijos. Bueno, vamos a concentrarnos aquí. Es la primera vez que streameé en YouTube. ¿Cómo se llama? Intenté. Y lo hice en Twitch. Pero en Twitch nada más puedo streamear a través de One. Porque es más rápido. Entonces, como me conseguí recientemente una nueva compu, estoy probando cómo le va. Ok. Entonces empezamos la primera fase de Crota, como cazador, invisible por supuesto. Y de hecho, el streaming que hice antier de Crota en solo salió mal, salió muy mal. Pero ahorita ya practiqué tantillo y vamos a ver cómo. Ok, primero la desventaja que tenemos aquí es que no traje los Don't Touch Me porque no los tengo. Pero aún. Necesito visibilidad. Primeramente necesito eso. No sé por qué de la nada mi canal tornó. O sea, no, perdón, no, no tornó. Cuando sí se tornó. Más a Destiny que a zombies, cuando yo era más de zombies. Yo era 70% zombies, 70, el resto de otros juegos, ¿verdad? Pero no sé, sentía que necesitaba como que un cambio. Aparte, pues ya había mucha gente que subía. Lo dejé. No, no para siempre. Pero espero regresar el vicio para Black Ops 3. Mientras tanto, checo comentarios. Porque se me acaban las palabras. El problema aquí es que no me puedo quedar quieto. Necesito estar moviéndome a cada rato. Y mi pantalla está rota. Ok, por el momento vamos bien en este crotita en solo. Nivel 30, normal, cazador, invisible. A ver, entonces, ¿en qué estamos? Aloha, viene por el Twitter de Infer. ¿Ya ves, Infer? Ya trajiste una persona. Te tengo que devolver una persona.
Okay. Ah, por cierto, creo que me llegó un mensaje de enero, pero ahorita no lo voy a leer. Ahorita no. No me caigo. Ahorita en los dos no me toques, pero los monté por wey. Yo, a mí nunca me los han dado. Nunca me han dado los nombres. Y como los vendió Shure, sí los vi útiles, pero no los compré. Por alguna razón no los compré. Creo que no se me recuerda si da tiempo, o tal vez. Ya casi llegamos. Pregunta, ¿me podrían decir si cómo va la calidad? ¿Cómo va la calidad y el audio? Para ver, como esta es prueba, me gustaría ver si lo puedo mejorar. Ok. Ya llegamos técnicamente. Y se me va a acabar la invisibilidad de la velocidad. Ya está. Técnicamente ya lo hicimos. Cohetes y Icebreaker para el logro. El ogro. Ya se activa el puente, ¿verdad? Sí, se activa. Ahí está. Y hay un medio mono invisible por ahí. Justamente ahorita me va a dar un buen tiempo para checar. Que en realidad esto se lo estoy agradeciendo a Infer. Ay, por favor. Ahora sí. A ver. A E3 se fue el carajo, ¿no, Republic? No. No, no, Infer, no digas eso, es pecado. El domingo hay misa, Infer, te persignas. Pues, quién sabe. Yo digo que A3 principalmente se rompió más por lo de. Por la noticia. Porque A3 de por sí ya estaba muy ausente. Después de Black Ops 2, cuando se terminó todo, pues muchos ya estuvieron ausentes de zombies. Yo, por ejemplo, me vine a Destiny, me regresé un poquito a Halo, jugaba GTA. Los demás me supongo que sí se quedaban. Porque después de los Easter Egg y las teorías, pues llegaron los torneos. Pero a mí no me gustaba. Pero sí vi que mucha. Esa es parte de la reflexión que escribí. Que pues mucha gente se unió y pues hicieron amistades, grupos. Pero pues gracias a eso la gente se va a dividir. O sea, ponle tú que la mitad o más de la mitad se va a PlayStation 4 por exclusividad de un mes. Y el resto se va a quedar en Xbox para otros juegos. Mañana tengo clases. Buenas noches, Dylan. Muchas gracias por estar aquí. El audio se escucha bien. Gracias, mister. Esa es buena señal. Ok, entonces estamos en la sección del puente y me llegó un mensaje de Nero, pero no lo abrí porque de seguro es una pendejada. Que me envió nada más para molestar, pinche Nero. Entonces, tenemos el puente. Esta parte es un poquito complicada. Un poquito. Visibilidad, tenemos. Visibilidad, no. Predestinador, veredicto dado y Gjallarhorn. Gjallarhorn me supongo que lo vamos a ahorrar un poquito. Hola, Enforcing, yo tenía que nos veíamos, LOL. Ya tiene que no me hablas, pero no activa el puente. Que no como inactividad. No sé qué he estado haciendo últimamente, pero YouTube me ha encantado desde que era un chico. Me gusta prestarle atención. Pues ya me animaste, Infer. Voy a subir mi reflexión.
Tú tampoco me hables con el pinche enforcer, ¿no? Claro que te hablo mentalmente. No, es que tú. Ok. En realidad tengo que decir que aquí en YouTube estoy teniendo un poquito más de, no de feed, de audiencia en el streaming que en Twitch, porque en Twitch nada más tengo como unos 12 seguidores, algo así. Y por alguna razón yo prefiero YouTube a Twitch. Ok, todos callos, todos callos, todos callos. No lo caí, no lo caí, no lo caí. Uy. Excelente. Excelente. Puente cruzado, ya vamos a asegurarlo. Porque a partir de aquí, pues las cosas son fáciles. Y si me mueres, porque me trajo. Saben, me da muchísimo gusto que el streaming esté yendo bien. Porque no es la primera vez que corro una prueba. Y pues qué mejor, pues con Bueno, al menos para el 50% de mi canal, que el 50% era de Call of Duty por las Call of MLG, o Call of MLG, como no le he continuado. Call of MLG, las curiosidades. Y el otro 50, pues a través de tutoriales de Destiny. Pues como que Destiny nunca se acaba por alguna razón. A pesar de que irónicamente ya me acabé Crota y nada más estoy pasando por puro amor al arte, como dicen. Osito Bimbo. Casi me mata por tu culpa, pero saludos, amigo. Bienvenido al streaming menos visto de YouTube. En Destiny los mejores escopetas son si juegas contra la IA, o sea, PvE, es Veredicto Dado y Quiebra Espadas. Y hay otra, pero sé que se me está olvidando. Si juegas para PvP, obviamente la mentira de Fellwinter, Matador 64 y... Espérame, estoy concentrado. Y no puedo decir que por pendejo, porque fue a propósito. Y luego resulta ser que la mentira era mejor que la acoplada. Y esa Galahorn de todo antes. Pesada. Para matar al lobo. Y ya tendríamos el puente cruzado. Pero esa maga me va a activar la proximidad del Galahorn. Y ya está. Puente cruzado. Hay que preocuparse por la IA porque va a desaparecer. Esa es la parte más. Ok, a muchos se les hace tricky. El audio baja, lo baja. ¿El audio de qué, Enforcing? ¿Del juego? ¿O de mi tele? En el nombre de Osito Bimbo. O sea. Saludo a Losito Bimbo o saludo a Jorge Raúl Dávila Rubio. Terminando de esta madre. Baja al juego, pero ¿cuál juego? O sea, ¿a la tele o al juego en sí del streaming? Se ve homo le ¿qué? ¿Quién sabe? Pero si dices que se ve la mierda, sí, se ve la mierda porque es una prueba. Y dependiendo de cómo salga, se decide qué tanto se mejora y qué tanto se reduce. Y por lo que veo, el audio está muy alto. Al juego de stream, excelente, ya lo bajé. Ahora, ¿está muy bajo? ¿O está muy... ¿O está bien? Hola, Freddy. De 2000 solo lo ven 6. No le están viendo solamente 6. Es como que el fail ese de YouTube.
Hola Blanca Ruiz. Saludos a Blasig Sauser. Ay, nombres tan raros. Blasig Sauser 71. Él es nivel 34. Muchos son nivel 34, el tapa la mayoría de chocolates. ¿Quién sabe si saldrá una forma de intercambiar armas entre jugadores? Es que se supone que en el siguiente DLC no van a sacar el intercambio. Porque efectivamente el juego se rompería, como dijo Mr. Porque pues muchos tendrían Galahorn. Si se acaba intercambiado, sería obligatoriamente muy balanceado. Por ejemplo, de que si te vas a cambiar un Galahorn, que sea un Galahorn por un... ¿Cómo se llama este? Un Dragon's Breath. O una Trut. Y así. O sea, que no es una Galahorn por una Nolan Beyond. Porque sí estaría muy roto. Los tipos no van a llegar por acá. ¿Qué armas exóticas tengo? Pues tengo las que ves acá, pero tengo las otras, pero aquí nada más traigo. Esta no la uso. Ni esta, ni esta, ni esta. Bueno, esta más o menos la uso para subirla. Pero las exóticas que se usan en Crota son la Galahorn, la Icebreaker y la Nolan Beyond. La Nolan Beyond, más adelante van a ver por qué. La Red Dead me la traigo solamente por si acaso, solamente. No sé qué. Güey, ¿me recuerdas? Sebastián Galicia, claro que te recuerdo. Por supuesto que te recuerdo, Sebastián Galicia. No, no es no sarcasmo, de verdad sí te recuerdo. Bungie dijo que no planea intercambio. No, sí, exactamente, no planea intercambio. Güey, ¿te vas a comprar licota para zombies? Solamente si puedo. De que voy a comprar, pues Black Ops 3 para One, lo voy a hacer. Pero comprarse una Play 4, nada más por accesibilidad de un mes. Lo dije hace poquito y pues no podría. A menos de que me la gane, ¿verdad? En un concursillo o algo así. Ok, esta parte está relativamente fácil. Excepto si te matan esas cosas, que no tengo el salto que debería tener. De una vez me cambio a... de aquí. No sé por qué estoy despejando la zona, supongo que para tener munición pesada. Ok, aquí lo que voy a hacer es decirles a los enemigos que estoy aquí cuando en realidad no lo estoy. Me parece amontonaron así. Ábrete, 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 ábrete. Eso fue muy arriesgado. Ok, Iryuth, siguiente parada. Y casi me matan otra vez. Acabo de hacer mi nuevo Titan 0. ¿Crees que fue el momento correcto? Sí, porque como va a salir Tekken King, al parecer va a ver lo que debieron haber hecho antes. O sea que van a haber misiones para cada clase, para cada subclase. O sea, una misión aparte para cada subclase. Tipo Star Wars o cualquier juego MMO donde tienes una facción. O sea, te mandan a una misión en la cual, por ejemplo, el cazador no puede ir. Que es, por ejemplo, por el super. Además, un segundo personaje. Yo tengo un titán, un segundo titán. Y un hechicero, pero el hechicero no ha subido porque me da una flojera. Pero si quieres exóticas de más o cosas de más, es mejor tener un titán, perdón, un personaje adicional de respaldo. Sobre todo si tienes nada más Hunter. Porque el hechicero también pasa Crota. De hecho, el hechicero pasa fácil esta zona, Iryuth, por un truquillo de ahí. Y el titán, pues el titán es más si juegas con alguien, por el escudo. Claro, si quieres jugar Crisol, pues te llevas el titán y puño del caos. O sea, cada subclase tiene sus cosas. Yo en sí prefiero mucho el cazador.
te compras One o el ¿qué? Que te compras One o el Play 4. Ya tengo el One, lo tengo desde el año pasado. Sí, lo tengo desde el año pasado. El dinero es dinero, claro que sí, Freddy. El dinero es dinero. Republic, Aether Clan, ¿revivirá o ya quedó en el olvido? No, yo digo que sí revivirá. Hubieron muchas decisiones sobre cómo sería el futuro de Aether. Una vez se planeó que se iba a hacer como que una comunidad, tipo el foro, no, no el foro, no sé cómo decirlo, sí, como una comunidad, vaya, chiquitita, pero no, no el clan tipo de conformado por 10 personas nada más. Pero y se vio que iba a ser como que muy complicado. Después se dejó a clan. De líder ahorita está Roberto, y Roberto es de PlayStation 4, así que me supongo que va a llevarlo a PlayStation 4. Pero yo pues me quedo aquí, por ejemplo, a si me quedo aquí, vaya, y no me consigo una Play 4 para el siguiente año, que esperemos que no sea así. Vaya, esperemos que no me quede sin Play 4, ¿verdad? Yo me quedaría aquí, por ejemplo, a apoyar a la comunidad de Xbox. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Pregunta tonta, ¿la spin es para PvE? La obtuve hace poco. No, la spin es muy mala para PvE. Es, bah, me duele decirlo, es buena para PvP, pero para PvE es muy regular. Buena regular. Si quieres una Magnum, usa Predestinador o Hambre de Crota, que aquí no lo tengo. Predestinador, Hambre de Crota o la animadversión que te dan en multiplayer. 5 juegos para vos que son tus favoritos. Mass Effect, Halo, Gears, Destiny. Y pues de los Call of Duty, Modern Warfare 2. Me encanta Modern Warfare 2. La campaña nunca la dejo de jugar. Tengo otros. Otros que pondré en mi lista, pero no, o sea, no lo estoy incluyendo. One o PS4, ya respondí, ¿no? Cada una tiene sus cualidades. De hecho, yo nunca he dicho como que qué consola es mejor. Para mí, todas las consolas, me parece, hasta PC, tienen una cualidad en específica que la hace diferente. Y eso está bien, porque si no, pues todas las consolas serían iguales. Entonces, cada uno tiene sus juegos y sus cosas. ¡Ándale! Palabra de Crota. Se me fue la onda. La Improperio, ¿qué tan buena es? Era buena. Era, antes del parche. Era una bestia para Crisol. Pero pues la parcharon y ya no es para nada buena. O sea, el arma depende de quien la usa, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre he dicho. Pero la Improperio simplemente, para PvE no la recomiendo en absoluto. Pero para PvP, si no te queda de otra, la Improperio es una muy buena arma. A ver, ahora seguimos con el salto este. A mí siempre me da la animadversión, siempre la borro. Lo que pasa es que la animadversión te llega con diferentes habilidades. Yo, mi animadversión me llegó con de 7 balas, 2 de ellas hacen daño adicional. Y le puedo reducir el cargador, y eso es algo bueno. Y además me trajo munición explosiva. Entonces creo que es la animadversión que me trajo la que la hace diferente. Igual puedes rolar las habilidades con el armero. Esa es la ventaja esa. Pero la animadversión, si te toca bien, pues es muy buena. Ey, me pasas de ese Tekken King. Es que el Tekken King, creo que lo voy a comprar aparte. Creo. Ahora sí, Irius. Pero si lo compro por digital, se lo pasaría como que a un amigo que juega conmigo Destiny. Ok, entonces para estrategia de Youth tenemos 4 Galahorns. No saqué el Galahorn, qué bueno. Y ahí viene el caballero. Y matamos a esta cosa. Un tiro de Galahorn y es suficiente. Con esta estrategia tenemos suficiente tiempo para evitar la liturgia. Pero el problema es que es complicada y arriesgada. Esta estrategia podría ser que yo la inventé,
en un método desesperado para pasar esto, porque estaba tan estresado, o sea, no lo podía pasar. Y al final como que se me ocurrió ser demasiado tryhard y me salió esto. Tengo un paquetito de munición pesada del otro lado y quiero ir por él. Me soltó la maga. Ahora, el problema es que esta zona está demasiado caliente. Uy, está demasiado, demasiado caliente. Le soltaría un roca de Yoth, pero es demasiado peligroso. Lo que voy a hacer es ser paciente y despejar la zona de este lado. Lo que es bueno de esa estrategia de matar de una vez al aullador y a la maga es que te da tiempo, te da una muy buena cantidad de tiempo. Sobre todo si eres cazador, porque como dije, el hechicero puede soltar a las magas y no empezar la canción. De hecho, igual puede funcionar si eres titán, pero la gran ventaja del cazador es la invisibilidad. Esta parte puede estar complicada porque hay que despejar bien para nuestro boleto de salida. Espero no esté hablando muy bajo porque si hablo bajo el streaming no lo lee. Uy, ya empezó la liturgia demasiado tarde. Me tardé mucho. No sé si quiere intentarlo. Vamos a saltar porque somos tryhard. Oye, el problema aquí es de que aquí se, que se cargue el inventario. Seguro que nos mataron. Rápido inventario. 5 segundos. 4 segundos. Ya está muerto. Excelente. Iryuth, ya está. Y ahora lo que resta es despejarlos. Pero como eso puede tardar mucho, vamos a esperar a que nos quiten el, nos den el checkpoint y nos matan. A ver. Tanto. Ah, no, sí. Buenas noches, Infer. Muchas gracias por lo que hiciste esta noche. Créeme que te lo voy a devolver. Algún día te lo voy a devolver. Es que la improperie era bueno, Jorge Raúl. Era muy buena. Perdón. Halcón de Luna. Es para PlayStation 4. Dicen que esa arma es como una Galahorn. O sea, no de poderosa, ¿no? Sino es que muy exclusiva. O sea, te toca con muchísima suerte. Entonces te puede doler si ves a que alguien la desmonta. Pero dicen que es buena. Es buena para Crisol y es buena para PvE. Para ti, ¿cuál es la mejor arma? ¿Mi mejor arma? No sé, es que hay un arma mejor para cada clase. Pero pues el arma más poderosa es la Galahorn. Y mi favorita diría que era la Icebreaker antes del incidente. Estoy en 30. ¿Por qué? Porque quería que ese streaming no fuera tan largo ni tan corto. Consola estás ahora 360. Estaría en One, pero por cuestiones de calidad, prefiero no forzarlo y estar en 360 para que no esté de que disque súper rápido y tanta. La forma que dices con el mago es tirar las granadas abajo del cristal. Sí, así es. Tiras granadas o ladres abajo de las magas y se salen. Entonces, lo que pasa es que como que se glitchea y la liturgia no empieza nunca. Más o menos. Si tengo dinero suficiente, me conviene comprar la edición. ¿Qué? Exclusivo de edición coleccionista. ¿De qué edición hablas? ¿De Destiny o de, del refrigerador de Black Ops 3? Después de jugar a Omnigul. Reto, después de. Después juega a Omnigul. Y mátala antes del final con la clase que quieras.
Pues puedo usar Blade Dancer. Pensé que quieres dos, no entiendo. Destiny o Zombies, me dejaste una pregunta muy complicada. Es muy buena pregunta. Nadie está tocando la puerta, están lavando los platos. Destiny o Zombies. Ay, es una pregunta muy complicada, necesito reflexión y todas esas cosas. Llámate Omnigul, Joaquín, LOL. El primer caso tocó la Monte Carlo. La Monte Carlo es exclusiva de PlayStation 4, sí. Y se supone que no es tanta suerte que te lo den, pero lo. Si es sorprendente es la Hawkmoon. O el Conde Luna, vaya. Esa fusión con Aliento de Dragón. ¿De qué? ¿El Glitch? No lo he intentado y no sé. Nunca lo he visto. ¿Qué crees? ¿Qué quieres traer Tío Shure mañana? Los Don't Touch Me. Ay, güey, ya aparecieron sus vatos. Los Don't Touch Me, ¿por qué no los tengo? Y de arma, pues. Ahorita, las armas que da Shure, ya todo el mundo las tiene. Entonces, yo ya tengo todas las armas que vende Shure. Entonces, como que no le ve sentido que venga el Shure y así. Pero sí, para mi cazador, los Don't Touch Me. Los que valen 20. ¿Qué? Los objetos de clase exclusivos de edición coleccionista de Taken King. Si tengo dinero, ¿me conviene? Depende. O sea, yo siempre he dicho que si quieres una edición coleccionista, de verdad deberías como que ser seguidor de lo que vas a comprar. Porque pues te puede salir muy caro y podrías usar ese resto con otra cosa. Por ejemplo, el refrigerador de Black Ops 3. Por ejemplo. ¿El multijugador o COD o Destiny? Definitivamente el multijugador de COD es el mejor. Que Destiny vaya. Si estamos hablando de competitivo, ¿verdad? De capturar la bandera, de dominio, esas cosas. Prefiero más el de COD que el de Destiny. Simplemente con el mando universal. El mando universal es excelentemente bien. ¿Qué qué? Bueno, el mando universal es muy bueno. O sea, yo lo probé porque vi un gameplay de pasando crota solo con escopetas y el mando universal dije no tengo que mejorar esta cosa y es muy bueno, así que sí subiría con mando universal, pasando crota con mando universal, muy buen reto. Y creo que la última palabra, si ya tendrás mejores armas del juego, la última palabra es buena solamente si la sabes usar, porque te puede tener mucha patada y se te va mucho la mira. Claro, si la quieres para multiplayer. ¿Cuánto va a costar la siguiente expansión? Va a costar más que un. Bueno, como un Season Pass. O sea, va a costar creo que el doble que un DLC normal. Y eso es una porquería y mucha gente está quejando. Porque no es posible que para tan poquito te estén cobrando mucho. Técnicamente estás pagando, por ejemplo, un DLC de Mass Effect larguísimo y muy bueno. Vale lo mismo que un DLC de Destiny. Y no es que traiga tanto Destiny. ¿Cómo conseguiste el Galahorn? Pues no sé cómo escribe, no te preocupes, Gal. Sí, no todos aprenden a escribir Galahorn la primera. La primera la conseguí en un ocaso, en solo, en One, hace mucho tiempo. Pero no lo usaba, hasta que como que mucha gente se le hizo buena. Pero yo prefería mil veces la Icebreaker, la Icebreaker, la Icebreaker. Siempre usaba la Icebreaker. Y nunca la mejoré al máximo, hasta que luego la perdí. ¿Cómo se escribe? ¿Qué? Ah, sí. La siguiente la conseguí con un ocaso, con ayuda. Hace poquito, no hace mucho. Y tengo. No sé si aquí tengo la otra Galahorn. No, la moví. Bueno, me dieron una tercera Galahorn. Aquí en Diriyuth. Pasando Diriyuth me dieron la Galahorn. Justamente en esta semana, el martes. Las botas de cazador de huesos. Son las que tienen. Triple salto. Tengo un amigo que las tiene y se ven muy buenas. Pero de botas, todas las que me dan las desmantelo. Porque es como que no. Pero las del que tienen triple salto se ven muy buenas. ¿Batallaste para conseguir la garra? La segunda sí. Una vez que perdí la primera, la segunda sí. Porque me dolió igual perder la Icebreaker. Entonces digo, bueno, la voy a reemplazar.
Quería conseguir el arco de arrocador, para reemplazar el Icebreaker, pero simplemente no hacía el trabajo. Y la segunda Galahorn, con un ocaso, sí se tardó en dármela, pero sí me la dio al final. Ya me vendieron otro Destiny. Entonces, sí, de hecho lo están clasificando como un Destiny 2. Es el Destiny que debieron haber sacado, pero como se tardaron, no sé qué hicieron, al final no tuvieron que dividirlo y luego dice que terminarlo después. Me das pena. Y así. Supuestamente va a valer 600, sí, va a valer bastante ya. Hola Ángel, jeje. Hola República, vas a comprar PS4, Erosat. Hola Erosat. Ya lo respondí. Es probable que... nada más si puedo, o sea, pero yo sí puedo yo. Y no sé. No está como con una prioridad un PS4. Uy. Primer logro trofeo de Destiny. ¿Cómo que primer logro trofeo? El primero que saqué, pues quién sabe. ¿Quién sabe? El primer logro que saqué en Destiny fue en One y luego me compré Destiny en PlayStation 4. Faltan dos logros como pueden ver. Pues te construye tu primera hipernave. ¿Te gusta Exo Zombies de Advance? Me gusta. Me gusta. O sea, se ven buenos, pero no los jugué a full. Pero sí están buenos. A decir que te tocó en engrama legendario. Tengo un amigo al que le tocó la Galahorn en engrama legendario. ¿Se puede conseguir Galahorn en el fin de Crota? Sí, así es. Puedes conseguirlo matando a Iriyuth o matando a Crota. Una de dos. Con mucha suerte, claro. Sí, son esas republicas. Esas. Ah, sí. Pero está libre de Moscow. Pues el caso ahorita está fácil de Tanix con daño. Gracias, Jafet. Espero que sí montamos pelota. Hola, Ceratos. ¿Cuál fue tu primera arma exótica? No me acuerdo, buena pregunta. Supongo que fue una de contrato. Sí, definitivamente fue una de contrato. No es cierto. No es cierto. ¿Quién sabe? No me acuerdo. Ah, no, ya me acuerdo. La Red Dead. Compré la Red Dead cuando vino Shur. ¿Cuál fue tu primer... ¿Qué? Tu primer arma peculiar. Peculiar de... Ay, de... ¿Qué onda con esa pregunta? Peculiar si te refieres a arma... Como que imposible de ver. Todavía tengo una. Es la mano derecha de la reina. Pero en azul, en peculiar. Esa con trabajo vas a ver que alguien la tenga. ¿Por qué no te vas a Twitch? Es mejor. Ya fui a Twitch. Pero presentaba muy poquita audiencia. Y no se trata de como tener audiencia, ¿no? Porque mi plan en Twitch era subir videos largos, streamear videos largos. Y una vez terminados los subí a YouTube. Para no editarlos y así. Pero quería probar YouTube porque me metí a YouTube y veo que agregaron como que una nueva beta de streamings. Y pues la voy a probar. Más aprovechando esta computadora, que es más potente, quería probar el streaming. Y al parecer fue muy bien. Fue mucho más mejor, fue mucho más de lo que esperaba. Por ahora. Quedaron o mejoraron las armas. Pues. Definitivamente las arruinaron por completo. Querían de que no nos mantengamos de las armas antiguas, pero simplemente terminaron arruinando todas. Mejor clase de Destiny, Titano Mago. A ver, espérame, ¿qué? Cazador, Titano Mago, cazador. Para mí, cazador. El mago es bueno para pasar cosas en solo por la segunda vida. Exactamente. Hay una clase para cada quien. Pero depende para qué lo uses igual. Por ejemplo, el titán puede ser bueno para PvP. El cazador puede ser bueno para las dos.
El hechicero para PvP, por las dos, para la segunda villa sobre todo. Y los supers. Lo que tiene el super el cazador es que es una porquería. Pero lo que tiene el cazador, y a mí me gusta, es que es rápido y se hace invisible. ¿Juegas con sub? Sí, así es, algún día streamearé Crisol. Si Destiny está al alcance económico de alguien, ¿le conviene seguir comprando los contenidos? Pues Destiny es uno de esos juegos que no vale la pena comprar DLCs individuales. O sea, si compras un DLC, sea buena onda y pases a tus amigos. O que tus amigos sean buena onda y que te los pasen. Porque no vale pagar tanto para tan poquito. Y efectivamente es muy repetitivo. Hola Jesús, hola, bienvenido al streaming. Tengo dos magos en Titán, pero prefiero al mago. Está más OP, sí, el Aedo del Sol hace OP al mago. El otro, pues el Super, es lo único que lo hace OP en mi opinión. ¿Cuál es tu exótica favorita? Mi exótica favorita era la Icebreaker, pero ahorita diría que es... La Galahorn no lo es. Pero no sé cuál sea mi exótica favorita. No, la verdad no. Creo que no tengo ninguna. Mi cazador es humano. Es el primero que puse. Ponte a... Terrae plus ultra y mata a Crota ahorita. Ahorita la mata, no te preocupes. Enemigo más difícil para ti en Destiny, Skolas. Skolas es un muy buen enemigo, bien hecho. Un enemigo muy bien hecho. Pues no, en realidad no. O sea, no tiene nada especial Skolas, pero se me hace difícil. No es cierto, Ateon. Chido. Sí, es muy retador. Al principio nunca le pasas a la primera. Pero luego Ateon sí se pone. Ok, ya rompimos el cristal. Y puedo usar toda la gala con que quiera porque ahorita vamos a hacer el glitch de la pesada para matar a Crota. No lo voy a matar con Anterra. Imposible. A menos que tengas arma de luz. Creo que así es posible. Pero no, por el... ¿Cómo se llama? El retraso de las balas. O sea, el non-TR se puede glitchar, entre comillas, se puede glitchar, troquear, para que dispare rápido. Pero aún así es como que no. Por el momento, ahorita este intento está yendo bien. Lo interesante ahorita va a ser Crota. Ok, ese botón me va a... Creo que ahorita no está. Fíjense que no sé en qué momento es cuando te da el checkpoint. Pero una vez que te lo da ya puedes suicidarte porque los enemigos de aquí no cuentan para nada técnicamente. O sea, matar enemigos aquí... Pues nada más para salvar tu vida, porque no cuenta para Grimorio, no cuentan para contratos. Ese caballero desapareció de la nada. Ok. Yo digo que matando a esos caballeros y a esos acólitos ya nos dan el checkpoint. Lo cual la primera vez que pasé esto. Nunca lo pasé la primera. Siempre tienes que inventarte una estrategia. O seguir una. De hecho estoy... Voy a hacer el... Cómo pasar Crota en sol, ¿no? Ya lo tengo grabado, pero no, tengo que editarlo. Uy. Ok, no voy a dejar caer. Ahora que lo veo, debo cambiar. Ah, ahí está Crota, miren. El wannabe de Crota. ¿Quién sabe por qué aparece aquí? Nada más lo hace. Y aparecieron muchos. Pero para el siguiente, cambiar a esta cosa. Ya la cambié.
Lo que tienes que puede ser muy tardado y la verdad no me sé todavía qué enemigos en específico tienes que matar, porque en los speedrun puedes matar enemigos en específico para que te dé el checkpoint rápido. Pero si sí, no me sé qué enemigos tienes que matar. Pero en cuanto dice, o en cuanto te dan la recompensa, si no lo has hecho, o te dice mata a Crota, o sea, derrota a Crota, es cuando ya puedes avanzar. Aquí uso mucho veredicto dado, porque el veredicto dado es lo que tiene su gran daño y su gran cadencia. Es una muy buena ventaja el veredicto. Igual, si no tienes el veredicto, puedes probar con el quiebra espadas. Quiebra espadas siempre seguro que te lo van a dar. Vamos a caer. Voy a matarlos con el super. En realidad no, les bajaría daño nada más. La diferencia gráfica de One y 360 en Destiny sí es muy notable. No gráfica, bueno sí gráfica, detalles y esas cosas. Por ejemplo, la flamita que te ponen cuando terminas el ocaso es muy diferente tanto en One como en 360. Y es, ya debería ser suficiente. Y se me acabaron las balas. A esos caballeros a veces les vale la vida y te dan el espadazo. Ay, ya me dieron derrota a Crota y no me di cuenta. ¿Quién sabe desde hace qué hora? Bueno, ya me puedo suicidar. Ok, entonces ya podemos pasar a matar a Crota. Tiene que decir derrota a Crota para el check, así es. Y ya me lo dio y no lo había visto. Eso me perdió mucho tiempo. Es que los caballeros, si matas a los que están adentro, no son todos los que están adentro, porque hay unos afuera que dejas del lado izquierdo. Pero los que están aquí adentro rompen el cristal. Pero no, porque siguen saliendo de esa puerta, salen de espada. De hecho, es muy arriesgado matar aquí y avanzar por ahí. Y matar a los que dejas ahí, aquí adelantito. Porque vas a estar concentrado matando acá y van a salir caballeros de acá. Y como son dos y con espada, te pueden matar muy rápido. Hay unos caballeros específicos que tienes que matar. Me dio 0 Osiris, ¿o qué? O sea, 6. Osiris, me supongo, ¿no? Mañana en One, pues ya tiene que no hago series y tengo mi Dream Team. Así que me apoyo. ¿Cuál es la verdadera esencia de trabajo en equipo, en mi opinión? ¿No has jugado a Teon? O sea, sí, Escolas, tienes que tener un buen equipo, eso sí, no lo niego. Porque lo más difícil de todo me supongo que son las minas, una vez que se activan las minas. Y el veneno, hay que tener mucha comunicación con el veneno. Escolas sí es un juego donde tienes que tener un muy buen equipo. Olis, ¿tú juegas en estandarte de hierro? Al de Lennox. Sí, juego en estandarte. De hecho, ahorita lo tengo nivel 1 porque no he jugado lo suficiente. Y cobran, tengo unos contratos aquí. De hecho, tengo dos contratos completados. ¿Ven? Aquí, completo ya me dan la Bad Yoyo. Pero como ya lo tengo, no quiero llenar el inventario. ¿Raza enemiga más difícil para ti? Es una buena pregunta. Antes decía que la colmena, pero luego fue como que no. La colmena, si agarras trucos, sí, es fácil. Los caídos tienen igual su... ¿Cuántas razas tenemos? Los Vex, los caídos. ¿Quién sabe, eh? Cada una tiene sus cosas, pero para mí, si me dijeran, haz este raid solo, diría que los Vex. Impresionantemente los Vex. ¿Por qué? Por los Hogoblins.
Esas cosas te matan en dos tiros, no importa qué nivel seas. Monte Carlo, Galahorn, definitivamente. ¿Se cayó? ¿Se cayó qué? No sé qué se cayó. ¿Cómo consigo la segunda capa de las facciones? ¿Cómo que la segunda capa creo que ya no se vende. Ahora creo que nada más venden una. Creo. Creo. Porque desde que parcharon las facciones, ya no sé. Digo, parcharon, arreglaron, modificaron las facciones. Ya no sé qué onda. De hecho, mis facciones, todas las tengo a nivel 3. Tengo todas mis cosas a nivel 4, a nivel 3 casi. Voy al nivel máximo donde puedes comprar todo. Excepto esto, ¿verdad? Y Varix, es que yo no juego Presidio mucho. Pero las anteriores capas ya nunca, jamás se van a poder conseguir otra vez. Creo yo. Y diría. ¿Qué material se necesita para los contratos exóticos? ¿Qué material? No hay un material en específico. Nada más se necesitan los contratos. Tú entregas contratos y si tienes suerte, te suelta el contrato excepcional. A mí hubo un tiempo que duró como un mes donde tenía toda esta fila llena de contratos. Porque yo era mucho de completar contratos. Para mejorar. Es que los contratos son la mejor cosa para mejorar. Y con chance te tienes mucha suerte y te suelta un contrato excepcional. ¿Qué opinas sobre la famosa exclusividad de mierda? ¿Exclusividad de Destiny o de Black Ops 3? Porque si es de Destiny, la opinión la voy a subir luego. El Infer ya me dio motivación. Si es de Destiny, Activision. No es culpa de Bungie, es Activision. ¿Cuál es tu gamer tan Xbox One? El mismo que tengo en 360. Aether Republic. El que estás viendo ahí arribita. Un nuevo tweet. ¿Qué hora es allá? Acá en Argentina son las 1:10. Son las 11:08 aquí. Pensé que era tarde aquí también. Pero no, son las 1:10 aquí. De la tarde. Y hice un contrato, el primero que me dio tocó el contrato de Espino. A mí una vez entregué uno y me dio un contrato excepcional. Supongo que es con suerte, no con la cantidad de contratos que haces. Espino es la última palabra, la última palabra. Nada más porque diría el Espino, pero el Espino está demasiado rateada, está demasiado choteada como dicen. Así que no, la última palabra. Yo que digamos no tantos, pero son en especial como de la... ¿Qué? Yo que digamos no hago tantos, pero son en especial de la, como la vanguardia y Crisol. El Crisol creo que igual te los da. Sí, los de Crisol igual te dan contratos. Así que pues nada más entregas. Entregas de golpe y mejora tus cosas. Y con mucha suerte te va a salir uno. Vale la pena. Bueno, nada más del Espino si quieres PvP. Pero los demás. Un contrato que de verdad valga la pena. Creo que ninguno es. Me supongo que nada más sería para tener todas las exóticas, pero hasta ahorita, como ya nerfearon todas las armas, como que ninguno vale la pena ahorita. Hola, Sergio Fabián Acuña, Madrid. ¿Estás a favor o en contra del Espino? No estoy a favor ni en contra. Estoy en contra de la gente que nada más usa el Espino cuando hay otras armas buenas. Está, por ejemplo, la animadversión. Están los rifles de pulsos. Está miren. Está el mensajero experto, que muy pocos lo usan, pero es muy bueno. Te lo ven Osiris, claro. Hay un rifle automático que ahorita está venido a la vanguardia, que si le ponen ciertas habilidades, se vuelve muy bueno. Entonces, hay armas. ¿De qué hay armas? Hay armas. La Red Dead le gana al Espino. Yo le gano al Espino con la Red Dead. Claro, si les das, ¿verdad? Pero siento que el Espino es nada más porque mucha gente la usa, todo el mundo lo está usando. Entonces, pues la espina no tiene ningún problema. El problema es la gente que tanto la usa. ¿Qué más? ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo qué estaba diciendo. Tienes 2% de probabilidad de cada contrato. Pues sí, hay una probabilidad. Ya bajé el arma. Hay una probabilidad, y tienes que tener mucha suerte. Pues les digo, con que entreguen contratos nada más, ya lo hicieron. Y ya nos tardamos. Y vamos a cambiar a la Nolan Bien. Para hacerle gris de la pesada. Invective, ¿cuál es la Invective? No me sé cuál es la Invective. Suelta con grata, gracias Ángel. Muchas gracias. Espero hacerla ahorita la primera. Gracias. Sus contratos gracias a Eris.
También se carga muy lento, se la di a mi hermana. ¿A qué? Se la di a mi hermana, LOL. Sí, la animadversión carga demasiado lento. Pero, les digo, yo tengo la animadversión con la habilidad de que dos balas del cargador hacen daño adicional. Entonces, tengo otra habilidad que le baja la munición. Entonces, tengo más probabilidad de que me toquen esas dos balas que hacen daño adicional. Lo que la hace muy buena. Y si no, pues igual tengo la munición explosiva. Solo se la vanguardia de que solo no sueltan. ¿Qué? Cuenta con armas excepcionales escaramuza. No, que tenga un arma excepcional en el crisol. Al final del juego es aparte de los contratos. Pero tengo imágenes donde a mí me han dado cosas mejores estando en un último lugar. Y es una porquería. ¿Cómo tienes la rompehielos? Con mucha suerte. La rompehielos después la tienes que obtener como la Gadarhorn, como la Thunderlord, como esas armas, ¿no? A través de ocasos, raids. Si tienes mucha suerte en multiplayer. Y así, pero no se obtiene a través de contratos. De hecho, la Icebreaker creo que la consigues a fuerza por el cofre de la reina del presidio. ¿Qué te gustó más de la información nueva de DLC? ¿Cuál información? Supongo que las nuevas subclases. Sí, las nuevas subclases son lo que más me interesó. ¿Qué quieres que traiga el Chewie hoy? Pues llega hoy, ¿no? Si sí, tienes razón. No sé. Se me acabó el poder de predecir. Pero yo espero que traiga los Don't Touch Me algún día. Y así. Espérame, déjame tantito reinicio el chat log. ¿Qué piensas de la microclasta Vex? Nerfeada, Vex. Esa arma era buenísima. Lo sigue siendo. Pero la nerfearon mucho. Era muy muy buena. Pero en ese intento de como que no iba solo de microclasta. Porque la microclasta tenía demasiada ventaja en Crisol. Y pues la nerfearon. Así como verán, estoy intentando disparar la. Ay, no me. La Nuzlocke Beyond rápido. Y ya está. Así te gastas la munición de la Nuzlocke Beyond demasiado rápido. Respondo últimos comentarios antes de entrar con Crota. ¿Qué es lo que ocupa más concentración? Hola, Fab Lives for PS4 for Life. LOL. Bienvenido al streaming. Sí, ya está. ¿Tacos o tortas? Buena pregunta. Es más, tu pregunta me hizo llorar. No sé, diría que depende del taco y depende de la torta. O sea, puede tener una torta buena o unos tacos muy feos, pero depende mucho. Ok, empezamos con Crota. Nos gastamos toda la munición y lo que tiene este truquito es que te va a dar munición pesada con cada kill. Entonces cambiamos a rompehielos para hacer que esto sea posible. Y la ventaja del cazador es que puedes disparar a través del cristal con esto. Y cobran todos los enemigos que mates, te da munición pesada. Claro, si no te tardas. Entonces limpiamos toda esta zona. Ese truco me lo enseñó el amigo Nero. Entonces ahorita tenemos un tiempo para dos cosas, para que me regenere la munición y para que salga el furia inminente, pero el furia inminente no es tantito tardado. Ahorita estoy soltando munición lo más que puedo en caso de que llegue a ogros, pero no voy a alargar tanto las cosas porque veo posibilidad de error y me muera. Y es como que toda la munición que haces valga para pura porquería. Aquí va lo interesante. Damos toda la munición, despejamos la zona lo más que podamos. Lo más difícil de esto, digo yo, que es quitarle la espada al portaespadas.
Aunque suena muy ridículo, porque hay demasiados lacayos. Claro, puedes quitársela más rápido con balas de Galahorn. Pero es como que. Es como. No matar una cucaracha con lanzacohetes. El problema son los acólitos. Y estás bajo mucho fuego enemigo. Pero lo que estoy viendo es que. No sé de qué manera, pero creo que si despejas toda la zona. No aparecen enemigos. O sea, perdón, lacayos en la puerta. Ok, entonces comienza el contador. Debería ser el portaespada en este momento. En esta puerta. En esta puerta a veces sale el. Ahí está. Entonces no sé cómo se hace eso. Que nada más salga el portaespada y no salgan lacayos. Eso te evita muchos problemas. Entonces dejamos la espada aquí. Y ya la cagué un momento. Tres golpes, no es cierto. Con mucha suerte le pego dos. No quiero arriesgarme intentando pegándole cuatro y que me salga mal. Ok. Entonces aquí tenemos munición pesada suficiente para darle a Croc otra vez. Y así evitan la sintética. La sintética la podemos ahorrar en caso de que esta espada no falle y vayamos a ogros. Ahora, hay una estrategia que es pegarle a Crota aquí, justamente aquí. Te vas aquí y no te da espadazos. Te puedes parar, pero las balas pueden llegar a ser muy lentas. Pues no lo voy a intentar ahorita porque no he practicado bien esa estrategia. Se supone que esa estrategia es muy buena para matar a Crota en 32. Ahora todo lo que tenemos que hacer es esperar a que Crota se regrese a su asiento. Y sale el portaespadas. Uy. Portaespadas. Hamburguesa, hot dogs. Hot dog. No mal piensan. Suerte, gracias, royales. Voy a aparecer en tu video. ¿Cómo que vas a aparecer? Asalto más difícil para ti. Omnigul. Omnigul con daño eléctrico. Uf. ¿Con qué salto pasas las lámparas de Crota? No uso salto en específico. Pero la teletransportación puede llegar a ser muy buena. Y vamos saliendo. La teletransportación puede llegar a ser muy muy buena. Entonces aquí usamos invisibilidad para acercarnos al portaespadas. Lo complicado ahorita es si hay lacayos explosivos cerca del vato. Al parecer no lo hay. Vamos a tryhards. Para quitarle los lacayos. No saqué escopeta, qué güey estoy. No saqué escopeta, no saqué escopeta. Y eso. Cruzan los dedos, cruzan los dedos. Casi la cago ahí. Recargamos Galahorn, ya está recargada. Excelente. Tres. Tres para no arriesgarnos. Pude dejar la espada ahí, pero no lo hice. Ya está, señores. Crota muerto. Excelente. Excelente. Al primer intento. Y necesitaba un poquito más de práctica. Pero ahí lo tenemos. Este sería mi tercer crota en el día. Ya llevo tres crotas en el día. Así, así que. ¿Va a ver? Llevo tres crotas en el día ahorita por pura práctica. Y ya está. Así es como se pasa Crota. No llegamos a ogros y me gustaría sacar cómo matarlo con una espada. Y cobrándome la recompensa porque ya lo había hecho. Quizá este martes vuelva a hacer streaming pasándolo para ver qué recompensa nos da. Pero por el momento ha sido todo. Voy a ver qué saco, qué nave saco ahorita. Quiero mostrarles el arma de la reina que les digo, la azul. Porque no mucha gente la ha visto. Después podrá hacer el ocaso. Ya lo hice. Ya hice el ocaso. Y el heroico igual. No he hecho el heroico. Esta diaria.
Pero el ocaso es daño eléctrico y la puedo regar. Y no me gustaría estresarme y regarla. Por el momento creo que es suficiente. Nada más vamos a responder unos cuantos para ya despedirnos. Ah, sí, el arma está. Pero antes que nada, quiero agradecer muchísimo a la gente que estuvo presente aquí. O sea, es el primer streaming que hago en YouTube. Exitoso. Porque los últimos han sido de prueba. Y que no se escucha, que se laguea, que el audio, que el video. Pero este creo que tiene una, no una calidad excelente, pero notable. Espero que los frames hayan estado estables igual, que no haya retraso ni nada así. Ángel Mendiola, eres tú, Bader. Lel, ¿crees que no te conozco? Después podrás hacer el ocaso. Ya lo hice, ya respondí eso, ¿no? Prefiero usar armas exóticas a la vez en... ¿Qué? ¿Cómo? Ah, usar armas exóticas más de una vez. Sí, de hecho es algo que se me hace muy tonto que nada más puedo usar una armas. Igual creo que las armaduras. Porque hay ciertas habilidades de ciertas armaduras exóticas que son una porquería. O sea, las usas nada más por pura pena. Entonces podrías combinar, por ejemplo, esto con un triple salto, por ejemplo. Para PvE. Ahora con las exóticas, yo diría que deberías poder usar al menos dos exóticas al mismo tiempo. Tres estaría muy OP, dos estaría bien. ¿Por qué? Porque tienes, por ejemplo, la... ¿Cómo se llama esta arma? Las Light Machine Gun exóticas. Esas que casi nadie usa. Si la usas porque te gustó. Pero lo que vendría siendo el... Esta cosa, Super, Super Good Advice. La usas para matar, por ejemplo, al Oversun, al Sol, vaya. Porque esta habilidad que dice que si fallas los tiros, regresan al cargador, el Sol de Crota no te lo cuenta, no te cuentan las balas y puedes disparar infinitamente. De hecho, esta cosa se carga después de 30 segundos, 31 segundos, ya te he contado. Entonces, pues hay ciertas armas que pues no son tan OPs como para llevarlas en una. Entonces sí, deberías poder llevar más de una exótica. ¿Cuál es la mejor clase para ti? ¿Es el tanque cazador o mago? Cazador. Domino's Pizza, Pizza Hut, Little Caesars. Diría pizza, Domino's Pizza, pero Little Caesars. Según tu peor exótica, la peor exótica, no la envío. Por puro chiste, ¿no? Nada más para seguir la corriente. No. Bad Yuyu podría ser igual una peor exótica que yo considero. Permítame el exótico. Esta es buena. Es buena si la sabes usar. La luz directa. Ah, aquí está el arma que les digo. Su mano derecha en azul. Este te la dan de venta de la ira de reina que ocurrió hace un año. Pero aquí la tengo. No sé por qué. O sea, digo por pura colección, ¿verdad? Pero aquí la tengo. Esta fue mi primera arma chida. Aquí la tengo de recuerdo nada más. Aquí tengo mis armaduras de la reina. Estas, que no sé por qué las tengo aquí. Pero aquí las tengo de adorno. Son esas veces que te dan un chorro de armaduras por misiones. Pero aquí las tengo. Y luego se ve casi vacío porque lo demás se lo tengo puesto a mi hechicero y a mi titán. Tengo la animadversión que les digo. Es esta de acá. Y Will le dice. Aquí como tiene la de la ronda final, que la última bala hace más daño y la bala de suerte y munición explosiva. Esta animadversión es muy muy buena, sobre todo por su impacto. Puedes matar hasta dos tiros a la cabeza. Creo que hasta de uno, pero no sé. ¿Qué otra arma tengo aquí? Las otras se las digo, las tengo a mi... Se las tengo dado a mi titán y a mi hechicero. Ah, tengo esta supremacía. Que es técnicamente el arma, el sniper de la reina de ahorita. Tengo, bueno, el año pasado. Armas del año pasado las tengo por aquí. Esta Plan C, que ahí la tengo empolvándose. La Improperio, que esta no es la que yo tenía mejorada al máximo. Quién sabe dónde acabó. La tengo repetida. No es cierto, no tengo repetida. Nunca la mejoré al máximo, LOL. Y siempre la usaba. Pero nunca la mejoré al máximo. Tengo la Thunderlord repetida. Tengo muchas armas repetidas. De hecho, yo antes tenía armas con daño elemental. Por eso tiré la mentira de Felwinter. Y así, ¿verdad? Vader.
Buena República es el King. Gracias, royales. Muchas gracias. Ah, aquí como verán tengo esta capa del año pasado igual. Está bonita. Rosada. Bravo, creo que está muerto. El bullying se ha salvado. Ya se ve el universo otra vez. El puto amo, claro. ¿Quién gana? ¿Crota, Teón o Escolas? A Teón, definitivamente. Definitivamente gana ese güey. Ese sí es un jefe muy complicado. Justamente ya lo hicimos y nos tardamos mucho. Nos tardamos demasiado. Juega un estandarte con el abismo necrótico. ¿Cuál? Ah, el Necrocasm. A veces sí es eso, ¿no? Necrocasm, ahorita. ¿Cómo me partí la madre con esa cosa? No la tengo. Así de impresionante, no tengo la Necrocasm. Haz raid con subs. De hecho, creo que haría primero el raid que luego Crisol. Porque el Crisol, pues, no es mucha ciencia. Diría que es más interesante hacer un raid. Pasa GT. Tengo mi lista llena, amigo. Pero mi GT es AET Republic. Como Xbox One no tiene límite de lista. Bueno, sí tiene un límite, pero es más ampliado. Puedes agregarme ahí si tienes eso. Ahí está mi gamer. Yo creo que Teon, pero Escolas es igual, está OP. Escolas me gusta mucho jugar ese jefe. De hecho, a veces juego la misión de la última de la reina, nada más para escuchar la música de Escolas. Es muy buen jefe Escolas. ¿Gatitos o perros? Perros, no me gustan los gatos. Hola Rowan Dude. ¿Para ti qué es mejor, la última palabra, Espino? Creo que respondí eso, dije que la última palabra. Ateón porque los manda Marte y a Venus. Pues sí, o sea, Ateón cuando te pone el escudo, cuando se enoja y te dispara bien rápido. Típico, primera vez que matas a Ateón te cuesta muchísimo, pero es algo sencillo. Sí, así es. Ahorita tú te metes a Ateón 26 y matas a todo de uno. Pero Ateón por alguna razón sigue siendo tricky en 30. Ahí nos tardamos mucho, pero éramos 4. Pero sí, Ateon tiene algo así que puede ser fácil, pero sigue siendo retador. De hecho, la cámara de cristal es mi escenario favorito. O sea, es como que admiro mucho el nombre de la cámara de cristal. Así de hecho, en la misión de cuando tienes que volver, cuando bajas con los lobos, fue como que oh, 2.0. No tengo cámara. Bueno, al menos una cámara chida. ¿Qué? Converse o Vans. Converse o Vans. Converse. Nada más por puro tryhard. Al pasado. ¿Qué piensas del qué? De lo que el logro México. ¿Qué piensas de lo que logró México en el fútbol contra Costa Rica y Panamá? No veo el fútbol, amigo. No me gusta. No me gusta como que mucho el fútbol. O sea, de hecho no me gusta para nada. Me gustan ciertos deportes, pero el fútbol no es uno de ellos que me gusta. Sale mi casa de ilusión. ¿Cómo que te hace la ilusión? Bueno, Joaquín, has estado muy rato comentando. Así que saluditos a Joaquín. Vaya, espero que no seas enero. Saluditos. Enemigo raza más fácil del juego. Antes pensaba que eran. No, espera. Diría que los cabal son montoneros, eso es lo que tienen. Pero si te enfrentas a uno así, no son difíciles. Juegan disputa con Outland. Ahorita ya nos bajamos de cosas tryhard. Ya pasé Crota. Por el momento estamos done con cosas tryhard. Saludos a Rodríguez, CKSPCN. ¿Has visto la zona oculta de la cámara? Como tipo selva, sí. Es más, vamos allá una vez. Como la cámara la puedes abrir en solo, pues no hay problema. La zona oculta de la cámara, todos pensaban que ya estaba el sexto cofre, pero resulta ser que ya dijeron que el sexto cofre no existe, que era un pretexto para mantener ocupada a la gente, tipo un transit de Black Ops 2, fue un pretexto, el siguiente paso del Easter egg según. Pero como dijeron, todavía hay Easter eggs que nadie ha encontrado en zombies. Entonces, supongo que en la cámara de cristal no creo que tenga tanto. O sea, lo que tendría la cámara de cristal sería historia. Por ejemplo, ese vato.
el raid, el equipo que bajó a la cámara de cristal y murió. Por ejemplo, Pride, Hessen y los vatos esos. Creo que la reliquia se... algo así tenía que la reliquia se construyó con la armadura de alguien o algo así. Todo eso lo ves en el grimorio, pero sí hay cosas ocultas en la cámara. En historia, vaya. Porque cosas que puedas encontrar, pues no, ni tanto. Entonces, para glitchar la cámara de cristal, todo el mundo ya sabe, subió un video de eso. Nos vamos de este lado. Rapidito, para que no aparezca un escenario. Excelente, Campos 9. La cámara secreta de cristal lo hubiera puesto. La cámara secreta de cristal. Siento que la cámara pudo haber tenido más potencial. Me gusta mucho. ¿Te gusta el fútbol americano? No, no me gusta, pero lo vería. O sea, no es como que... El fútbol me disgusta por alguna razón. Es como que lo veo y... quiero dejar de verlo. Pero el fútbol americano no me provoca ese sentimiento. De hecho, tampoco el béisbol... no sé qué otros deportes haya. Ay, perdón. Bueno, sí. Fútbol americano no. Diría que sí. Sí, vería fútbol americano. ¿Qué mapa vas a probar primero? ¿The Giant o Shadow of Evil? The Giant, obviamente. Uy, The Giant. Como que en realidad Shadow of Evil debió ser el bonus, no The Giant. Y yo creo que así lo va a sentir la gente, que The Giant va a ser el bonus. No, perdón. Shadow of Evil va a ser el bonus. Para terminar con cierre de oro, ¿qué cosa? Joder, puta con... Ahorita vamos a entrar a la cámara de cristal en solo, por favor. Colibrí favorito. No hay un colibrí que tenga como favorito en sí, porque son lo mismo y nada más hay dos. Este que tienen en el Season Pass se me hace muy lento. Este puesto en la cámara. Diría que el de Crota es lo mismo que el de la cámara, pero el de Crota tiene otro color diferente. Con luz del líder. Por eso sale el mensaje de los guardianes que eran su propio destino, creo que era así. Lel. Saludos a Lalo. Weep Point. ¿Qué piensas del precio del nuevo DLC? Yo lo había dicho, se me hace una porquería, una estafa. Para algo que debieron, un DLC que debió ser así, que debió ser. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este DLC? Puta madre. Bueno, el primero y el segundo DLC de Destiny. Debieron ser así de grandes. O sea, ni tanto. Estoy seguro que... Y ya abrimos la cámara. Estoy seguro de que The Taken King va a ser técnicamente un Destiny 2. Va a ser el Destiny que debió haber sido primero. Pero nada más quiere nuestro dinero. Y entramos a la cámara de cristal en solo. Otra vez. Este glitch nunca lo parchearon. No sé si sea... Bueno, sí es un glitch, porque... No, diría que es truco. Bueno, es lo mismo. Pero ya entramos. A ver, que no se me acaban las palabras. Se me está yendo la voz. Personaje de la torre y arrecife me... ¿Qué? ¿Qué dan miedo? De torre y arrecife, ¿qué dan miedo? Ninguno. Ninguno da miedo. Digo yo. Zayd, el mentor de los cazadores. Ese cuenta. Ese vato es pedófilo. No, Varix. Ay. Varix. Varix es en mi team le decimos el pedófilo. Ah, mira, no, no agarré. Ah, sí, ya lo agarré. Ya estamos aquí. Karp construyó la reliquia sacrificándose y matándose a una gorgona. Sí. Según yo, Karp se sacrificó. Y algo tenía que ver con la reliquia. Se supone, de hecho, que Karp iba a ser como que encontrable o algo así, o sea, lo puedes encontrar en la cama de cristal, pero al final se canceló eso. ¿Cuál raza de alien es más jodida? ¿En qué sentido? ¿Más fácil? Diría, ya dije cabal. Eso que dice Dylan Belis, lo de un evento donde ataquen la torre, yo lo había dicho antes, con mis amigos. Y se me haría muy interesante. Una misión donde ataquen la torre. Estaría con madre combatir en la torre.
La reliquia fue creada con los de Karu que murió enfrentándose en su equipo de una gorgona. La reliquia es para los guardianes salieron victoriosos de la cámara, sí. Algo así había dicho. De hecho, igual como el cáliz de luz en Crota, está hecho con la luz de los guardianes que murieron. Haz trucos con la vol ¿Qué? ¿Con la volteadora? ¿Qué es eso? Ah, ya sé qué es. Te amo. Yo también te amo. ¿Cómo te llamas? Tejón. Entonces, venimos aquí a la cámara por lo de la selva. Eso no era necesario, pero nada más lo hice. Por si no se lo sabían, ¿eh? Por si no se lo sabían. Aquí tenemos esta pequeña zona oculta de la cámara de cristal. Y dije que se me cabe la... Perdón, el súper. Y aquí tenemos esta zona de la cámara de cristal. Que mucha gente exploró para encontrar el supuesto sexto cofre. Sin éxito porque no encontraron nada. Ajá, aquí... Uy, puta madre. Aquí entramos directamente al Pozo del Templario. Si se pregunta por qué tengo un juego en inglés, quería probarlo a ver cómo era. Pero por primera vez, al parecer, está mejor el doblaje que el original. Increíblemente. ¿Por dónde es aquí? Y como ven, no hay mucho. Es como que un camino adicional, pero te lleva como que a una zona de sniper del Pozo del Templario. Es fácil perderse aquí. Es muy fácil. También me lo sé porque he venido por aquí muchas veces. Aquí como ven, te trae el Pozo del Templario. Y es, si te quedas arriba, tienes un buen ángulo. Ay, no me caigo. Tienes un muy buen ángulo. Cubres la mitad del mapa, casi casi. Supongo que ahora Oracle's Eye también. Pero sí, es truquillo por si acaso no se lo sabían. Y pues hasta aquí llegamos en la cámara en solo, porque no se puede seguir avanzando, es imposible. No, la colmena está toda flaca, sí, la colmena es muy débil. Bueno, aquí ya voy a cerrar el stream. Respondo última pregunta. Va a subir Black Ops 3, por supuesto. Voy a regresar cuando llegue Black Ops 3. Creo que lo siguiente que subiría de zombies sería la segunda parte de Call of MLG. Estoy muy ansioso por terminarla, si es que la termino. Hazme un hijo y págame el aborto. Disputa con Nola, no, por favor, ya no, no basta de cosas traer. Pues no hay como más historia de la torre o el arrecife. Buena pregunta. Cada quien tiene una historia, pero al menos que a mí se me hace interesante. Sería la de Eris, la del mentor de la vanguardia, los cazadores, que no sé cómo se llama. El discípulo de Osiris contaría si fuese Osiris, porque se supone que Destiny 2 va a tratar de Osiris. The Shattered Sun se va a llamar. La historia de Osiris es más ampliada. Ahora que respondiendo ya viene la pregunta, el que tiene como que una historia más profunda es Osiris. Eris, a mí se me hace muy interesante la historia de Osiris. De Eris, perdón. Pero la Osiris es más ampliada. Tiene muchas cosas que le pueden sacar para un segundo juego o algo así. Ay, puta madre, me caí. No sé cómo. Bueno, ya valió. ¿Dónde aparecí? Ah, bueno, es un lugar. ¿Quién sabe, eh? ¿Repollos de zombies? Sí, voy a empezar a subir zombies otra vez. Ya respondí, LOL. Ya lo había respondido. Nos vemos, República. Agrégame Xbox One. Me llamo Ángel Guzmán 05. A ver si me acuerdo. O sea, del gamertag, vaya. Ángel Guzmán 05. De todas maneras, tienen mi gamertag aquí en la pantalla. Igual. En One me pueden agregar. Tengo una lista llena en 360, pero en One pueden agregar. Más saludos a mí y a mi amigo Jimmy. No sé, no veo ningún Jimmy, pero bueno, Dylan. Saludos a Dylan, Belis y a Jimmy que estuvieron en el streaming. Pasando crotita. Varix parece que está bien grifo, sí. Varix es el pedófilo. ¿Qué va a subir primero, zombies? Campaña multi Black Ops 3. Me gustaría subir campaña, porque si hay algo que yo juego primero en Call of Duty sería campaña. Pero como yo digo que ninguno de los dos, zombies será. Por supuesto que zombies. Pero creo que para zombies creo que primero habrá que jugar la campaña. Esperemos que sí.
porque a mí me gustan mucho las campañas de los Call of Duty. Y de hecho es algo que los desarrolladores les gustaría que los jugadores jueguen más, la campaña. Y no miento, o sea, las campañas de Modern Warfare son las mejores. Me gustó igual la de Black Ops 1 y la de Black Ops 2. La de Black Ops 2 me encantó el sistema de decisiones, porque me recordó mucho a Mass Effect. O sea, cada decisión que tomabas afectaba mucho al final. Eso era muy bueno de ¿cómo se llama? De Black Ops 2. Muy buena campaña. Porfa, agrégame, Carl del Fénix, te mando un solicitud, pero tu lista está llena. Sí, mi lista está llena. Y agrego, como que la gente que yo tengo es gente con la que juego mucho, entonces me dolería mucho. Ah, y tengo gente del pasado, entonces me dolería mucho eliminar gente. Con esa Tempest de TS, tú me estás haciendo la misma pregunta, Tempest, lol. Claro que te conozco. Te tengo agregado, lol. Si Evar es un caído, ¿por qué no regeneró sus brazos? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Según yo, los caídos, si se les cortan los brazos, se convierten en escorias. Los escorias son caídos que hicieron no sé qué cosa y les cortan los brazos. Pero Varix tiene pinta de que es vándalo. Pero quién sabe por qué le cortan los brazos. No, espera, ya me acordé. Escolas le cortó los brazos a Varix. No me acuerdo dónde lo vi, pero sí es información oficial. Saludos a Willy Rex. Wigget es real, por supuesto. Halo 5, sí. Tengo mi lista planeada de Halo 5. Halo 5 es un juego que llevo esperando mucho tiempo. Salúdame o despide de mí si quieres. Te saludo y me despido de ti, Ángel. Ya vamos a cerrar el streaming. Gracias por estar en él. Muchísimas gracias a todos. Joaquín. Pobre Varix, déjalo, pobrecito. Saludos a Víctor Castaneda. La isla de la vanguardia de los hechiceros. Se supone que sabe que dónde está Toland fragmentado. Toland murió. Se supone que Toland murió. Pero si sí, la Ikora Rey se llama la mentora. Se supone que es como que más ligada a lo que sería la historia de Eris. O sea, como que cada mentor tiene su historia. Por ejemplo, el Sight, ay, no sé cómo se llama, el de los cazadores, está más ligado a los Vex y a la cámara de cristal. Ay, ¿cómo se llama el otro güey? Zavala, no sé qué esté ligado. Pero Ikora está más con Eris. Pero se supone que Toland está muerto. Tienes la opción de elegir entre Black Ops 3 o Tekken King. ¿Cuál eliges? ¿El qué? Eliges. Ay, qué preguntas tan complicadas me hacen. Esas preguntas. Ay. Yo diría que Black Ops 3. Creo que le sacaría más a Black Ops 3 que a Tekken King. ¿Quién sabe? Varys es Illuminati, sigo y tiene un triángulo en la cabeza. Ya sabes, podemos ser equipo para los easter eggs de Black Ops 3. Sí, buen easter equipo. De 360. Asterisco llora. Varix es. ¿Qué? Es. Varix violó a Skolas, por eso les. ¿Quién sabe por qué arrancó los brazos? Pero es una buena teoría, Ceratos. Muy buena teoría. Saludos a Jesús Campos. Igual es una persona que llevas en mi canal, ¿no? Perdón, Black Ops 3 o Halo 5. Ay, no, por favor, no voy a responder a eso. No me hagan responder a eso, por favor. Black Ops 3 o Halo 5. Eso sí, no lo voy a responder porque no. Simplemente no, no lo puedo responder. No sé qué hablas, pero hola. Hola, Jesús Campos. Si es que digo que la mitad de la gente que me sintoniza es de Call of Duty y la otra mitad es de Destiny. Me gusta tener un balance así, por eso tengo planeado regresar a subir tantito Call of Duty. Sabal está el resto de la muralla, según yo. La grieta del crepúsculo, sí. Zaval estuvo en la grieta del crepúsculo. Está más ligado a eso. De hecho, hay una pequeña historia, no sé si sabía un dato curioso, de que Shax, Zavala y Saladino, los tres titanes de la torre, eran como que muy amigos. Pero Shax,
una vez, fíjense, vayan, a ver, si quieren ahorita compruébenlo. Vayan con Shax, acérquensele y vean cómo les habla. Se supone que Shax te habla diferente cuando estás Saladino, o sea, el del Iron Banner. Porque esos dos como que tienen una relación de amistosa buena y luego como que se pelearon y como que todo se rompió. Like por lo público, gracias Tempest. Muchísimas gracias a todos por su por su apoyo en ese streaming. El primero y voy a declarar como el más exitoso que he tenido. Claro, es el primero. ¿Por qué Varix tiene gallo? ¿Cómo que gallo? ¿Cómo que gallo? O sea, lo de la voz, el boss, el crack de la voz, ¿o tiene algo ahí? No es cierto, Dylan. Ikora no bajó a matar a Crota. ¿Te creerías si me dices que Ikora luchó en la guerra para tomar la luna? Adiós, gracias por agregarme el día. Gracias, Ángel. Quién sabe por cómo te lo arreglé, pero bueno. Me dio tanta risa tu chiste, Joaquín. Me dio tanta risa que estás oyendo mi alma. Muerta de risa. ¿Vas a comprar Black Ops 3 para 360 o One? ¿Y por qué? ¿O One y por qué? Para One. Porque para 360 no quiero jugar Call of Duty 64. Que es técnicamente como se veía Advanced Warfare. Si compro Call of Duty va a ser para One, definitivamente. Por los detalles gráficos y su posibilidad así, ¿no? Creo que de hecho no va a haber customización de armas en anterior generación. PlayStation 3 y 360. Entonces las anteriores generaciones van a estar muy limitadas. De hecho, no sé si hay la de batalla por equipos grandes en 360 de Advanced Warfare. Creo que no, porque Ghost no lo tenía. Pero sí lo tenía en siguiente generación. Varix y Petra son novios. Varix, claro. Mira, búscalo en Google. Les van a aparecer cada imagen. No me pregunte cómo lo sé, pero lo sé. Sube esto de Destiny como la de cámara de cristal. De hecho, es una muy buena idea. Porque, pues como que muchos le toman a Destiny un juego repetitivo y jugable nada más. Pero en realidad, pues tiene su historia detrás, ¿verdad? Y es algo que se tiene que resaltar. Porque Destiny es un muy buen juego. Ahí me encantó bastante. Entonces, sí, para sacarle, pues para que la gente vea como que más de Destiny, ¿verdad? Así como hice con la teoría. No sé si vieron la teoría que subí. Mucha gente le vio como que otra cara a Destiny. Y es justamente el impacto que yo quería causar. Que vieran como que la otra parte de Destiny. ¿Me puede decir de qué habla? Me perdí hace media hora. Ahorita estoy respondiendo preguntas. Ahorita ya acabé el Crota. Ya ya acabamos. Nada más respondiendo preguntas y ya cerramos el streaming. Haz otros qué. Lel. El ángel. Contesta en Whats, ¿quién eres? ¿Misael? ¿Lol? Tengo un amigo de la escuela que me está viendo en el streaming. Saludos a mi amigo de la escuela. ¿Puedo hacer más directo? Sí, muy pronto. Espero que este martes o este fin de semana. El siguiente martes voy a streamear o un Ocaso en solo o Crota en solo para ver las recompensas que me dan 30. Republi, LOL. Sí sabes. Hola, acabo de llegar. Saludos. Saludos, Johan Maldonado. Bienvenido al streaming que ya está a punto de terminar. ¿Me pueden decir cuánto vamos? No puedo ver cuánto vamos en realidad. Easter eggs en directos. Sí, de hecho, cuando vuelva a Zombies, que va a ser dentro de un poquito, primero quiero subir la siguiente parte de Call of Duty. Y luego ya volvemos así. Porque las curiosidades se las agarró Infer. A pesar de todo. Entonces, no me gustaría subir otra vez las curiosidades y que me digan, no, esto lo subió este güey primero. Lo subió de Kewicho, lo subió de Infer, lo subió tal. Entonces, pues dije, bueno, que lo suba él, ¿no? Estoy seguro que Infer le daría más dedicación a Zombies que yo le doy. Hola, ¿qué hace? ¿Qué? Saludos a mi amigo Irving. Bueno, saludos a Irving. No sé quién sea, pero bueno, saludos a Irving. Ay, ¿qué estás haciendo? Está hablando por teléfono. Bueno. Bueno.
Te voy a colgar si no me contestas. Este tipo nada se me marcó y me colgó. ¿Solo comprarás DLC por las subclases o lo comprarás y like? ¿Qué? Like por el chiste, like por el chiste. Voy a comprarlo por el Redstone porque Destiny ya se está volviendo aburrido porque ya me estoy acabando todo. De hecho, ya nos acabamos todo la mayoría, entonces como que ya no hay nada más que sacar. Si quieres sacar algo, por ejemplo, yo quiero sacar el resto de las armas de la cama de cristal, quiero sacar el resto de las exóticas y cualquier cosa, ¿verdad? Y prepárense para Taken King. Espero que de verdad amplíen bien Destiny con el siguiente DLC. Porque si no se va a acabar muy rápido. Espero que tengan un plan B. Si no, mucha gente se va a ir de Destiny. Buscando Varix y Petra, no lo busques, te vas a traumar, no vas a poder dormir de noche. Bueno, ahorita. Por ahí Crota no puede salir de su mundo, por así decirlo, porque su papá Varix sí quiere. Crota, se supone que cuando destruyes el arma de Crota en el cristal de invocación de la misión, en una misión, la última misión de Eris, impides que Crota reaparezca en la luna otra vez. Porque se supone que lo que estás adentro de la luna, eso como que otra dimensión vas a llamarlo. Entonces, pues impides de que Crota salga de ahí. Crota, el hombre topo. Porque como dice ese hueco en la luna, crédito sanero. La subclase se podrá comprar por separado. ¿En serio? Bueno. ¿Cómo se le puede hacer la colmena? No hagas esas preguntas. No hagas esas preguntas, Lalo, me haces pensar. Crota y Omnigul. Pues cómo se hacen las magas, las fábricas de magas. Oryx está fuera del mundo de Crota, así es. Oryx está como que en el espacio. ¿Por qué Crota anda en hueso? Papi Oryx lo dejó sin desayuno, comida. Sí, es buena teoría, es muy buena teoría. Pero en realidad es porque se supone que durante la guerra de la luna y no sé qué cosas, no sé si fue durante la guerra de la luna o cuando bajaron a matar a Crota, se supone que destruyeron una parte de él y quedó como que nada más el alma, por así decirlo. Pass to Watts para que te conocemos. ¿Qué? Para los que te conocemos. Algún día lo paso, ahorita no. Mi WhatsApp como que nada más se lo paso a gente que lo que conozco muy bien así, de verdad. Mi WhatsApp lo tengo muy, muy privado. Estoy pasando a familia o amiguitos cercanos. Muy, muy cercanos. Emergencias y cosas así. Creo que no es el mundo porque puede matar a nuestro mundo, no lo podemos matar. Pues sí, o sea, es más fuerte fuera de su mundo. Y si no te puedo amar, no entendí. Bueno, señores, eso sería todo. Hoy se recargaron los contratos. Digo, los contratos. Los comentarios. Se recargaron muy muchos contratos. ¿Eres el clan de Yoberwecho o eres soy? Como ves, aún tengo la Eter República, si no yo lo hubiera cambiado. Aún soy parte de la comunidad. No, no este. No podré. De hecho, nadie dice que soy de tal clan. En realidad, somos todos partes de la comunidad. Es como que nadie es superior a otros. Todos juegan el mismo papel. No sé por qué, no sé cómo llegué a eso, pero llegué a eso. Una hora 45 minutos, gracias, Mr. King. Ya unos minutos más y ya terminamos. Llevo diciendo esto desde hace media hora. Persigo 32 con la 30. Es que ya tengo mi Dream Team, Ángel. De hecho, con trabajo y juego con una persona que no sea mi Dream Team. Y si juego mayormente juego en solo. Más o menos. Solda de Plug, saludos a Abraham Morales. Tú me sigues en Twitter, ¿verdad? Te reconozco por tu nombre. Varios pedófilos se vio de Petra. No puede ser pedófilo con Petra porque Petra pues ya está vieja. Hola, ¿qué opinas de Blackblade? ¿Qué? El acorazado de Oryx. ¿Qué es el Blackblade? Oye, no sé eso, ¿eh? No me sé eso, Ulises. Crota sufrió de artritis, sí, Crota el hombre topo. ¿Te gusta la reina de Recife? Pues, o sea, que me gusta tipo. No. O sea, siento. El personaje me gusta porque es un personaje como que serio, muy serio y con poder y esas cosas.
Debió haber tenido más apariciones en el DLC. Debió haberlo hecho. Es una porquería que saquen un DLC del arrecife, de la reina, y no está la reina bien, ni el hermano. Tenla que lo pulió por un buen stream. Muchas gracias, Alan Tempest. En realidad, yo no soy de pedir likes. Es algo que he dicho en videos pasados. Si dan like es porque les gusta mucho el video. No, no es que les gusta mucho, ¿no? Dar like es como que una opinión. Los likes no llegan a ser importantes. Siento que lo importante es. Lo importante de subir un video es. Como que es entretenimiento que das a la gente. Por ejemplo, ahorita, ustedes me están entreteniendo a través de sus comentarios y yo respondiéndolos. Y espero yo haberles entretenido mucho con el streaming de Crota. Entonces, como que esa reacción es lo que de verdad importa al momento de subir un video. Qué cursi, ¿no? Qué cursi suena a veces. La reina está buena. Después le damos bye, buen streaming. Gracias, Alan Tempest. Hasta luego. ¿Cómo será el mundo de la colmena en los caídos? ¿Ve qué? El mundo. Ah, los mundos natales, quién sabe, son un misterio. Adiós, te quiero. ¿Me quieres? Claro, Jesús Campos. Te quiero mucho. Muy bien, Livestream. Gracias, Lalo Waypoint. Como digo, es mi primero. Y yo igual considero que estuvo muy, muy bueno. ¿Qué te cuento? Primer presidio, Icebreaker. Me sorprendió, pero Icebreaker. ¿Qué piensas del nuevo DLC? Es una pregunta abierta muy larga. Y ya no tenemos mucho tiempo. Pero, resumiendo, ya lo he dicho. Espero que amplíen Destiny de verdad. Espero que sea bueno. ¿Qué? No entendí ese comentario, LOL. Pero eso luego lo cambiaron. Eso lo quitaron luego, luego. Me hubiese gustado ver que tenga un juego un mejor papel el hermano y la hermana. ¿Qué tocó la primera sesión de la cama de cristal? Es una pregunta complicada y larga. No, no larga, sino complicada, porque no me acuerdo. He hecho muchas veces la cama de cristal. Pero no me tocó nada bueno, según yo. Las cosas buenas me tocaron después, mucho después. Ahí entra Agar y yo. No, por favor, no quiero jugar esa cosa ahorita. De trauma. Sale una foto de Tyrion de Black Blade. Es un soldado de Oryx. Son como más pesados. No lo he visto. LOL. No he entrado a Twitter. Es un buen director. Gracias, Royales. Eres un minion, Rob. Me cagan los minions. Tú no. Tú sí eres chido. Entra Garyo. No, por favor. No, no quiero entrar a esa cosa. La Hogwarts, que yo sepa, es totalmente exclusiva de PlayStation 4. No sé si va a salir en esos One. Pero pues para añadir más armas a esta cosa. Por cierto, creo que van a agregar tres nuevos contratos exóticos. Creo. Según información filtrada. Estoy respondiendo las preguntas de todos ahorita, Johan. Porque no son como que tan amontonadas, ¿verdad? Entonces, si puedo responderlas de todos, pues adelante. ¿Será con el DLC para Xbox? ¿Qué cosa? LOL. La desconocida o la reina. La desconocida tuvo un papel muy corto. La reina. El búnker Rasputín está un caballero de Oryx. ¿En serio? En la entrada, ¿no? Pues de hecho, ahora que lo dices, es un caballero diferente a todos. Buena observación. ¿Saldrá Destiny 2 para el 360? Lo dudo. Yo digo que para este año, el que viene, ya es como que ya están dejando todo atrás para el All Gen. Con trabajo iban a sacar Black Ops 3. Y nadie se lo esperaba. Todos se sorprendieron. No es agar.io. Ah, perdón, agor. ¿Qué? ¿Quién sabe? No saldrá esto más que claro. Ejemplo, te aprecio de Muerte Roja en mi hechicero y mi cazador luz directa. Recomiendo mucho la Red Dead para. O la Muerte Roja para Crisol. Puedo ser tu amigo. Todos son mis amigos en esos campos. Pero si dices entre 60, ya tengo mi lista llena. Lo tengo en PS3, según sale el 15 y también el 4, que es la jinete y el Monte Carlo, creo. Pues, las armas, si dices que son exclusivas, serían exclusivas temporales, que duraron un año, por cierto.
Pero por ejemplo, la escopeta, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice que se llama? Jinete. Esa escopeta, esa escopeta es muy buena. La luz directa es buena, mejorada. Mejorada al máximo es buena. Sobre todo para Iron Banner. Pero la van a buffear, o sea, la van a mejorar. República de Visiones Black Ops es cuando salga la beta. ¿Va a salir para One? Creo que no. O sí, quién sabe. Pero no sé. No soy como que mucho de multiplayer de los Call of Duty. Sí, o hay un multiplayer que me ha encantado. Es el de Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3, ahora que lo veo. Pero espero que de Black Ops 3 me regrese el vicio. ¿Qué juegas? 360 One, juego los dos, 360 y One. Ahorita dices este streaming en 360 por la calidad y las pruebas. Que por cierto, terminó un streaming muy bueno. Lo vuelvo a repetir. Excelente streaming. ¿Jugarías una vez conmigo? Voy a hacer un streaming de Raid o de Crisol algún día. ¿Existe un contrato para Garrahon? Totalmente falso. No existe contrato para Garrahon. La reina sola fue una vez en todo el DLC. Así es. Pero si te vas al puesto de Vesta, todo recto, está el lugar para ver a la reina. Cerrado, pero ahí está. ¿El criptarca de Recife o la torre? ¿Quién es más troll? El de la torre es. Ay, es que es un desgraciado ese güey. Les contaría cómo le compré un engrama y me lo cobró y tenía el inventario lleno y no me lo dio. Un engrama blanco, por pura tontería se lo compré. Me lo cobró y tenía el inventario lleno y no me lo mandaron objetos perdidos. Entonces, el criptarca era la torre. ¿Grabaste Tekken King Hobby? ¿Y Ripley cómo está? Soy yo soy Ripley. Saludos. Personaje sexy. Eris, no, perdón, Omnigul. Me puede decir Jesús, será más que activo para que me ames, ¿ok? Supongo que lo que dice Ceratos de las armas será el día del parche. Porque el día que parcheen bueno, que nerfeen la Galahorn, se supone que van a cambiar unas cosas. Y pues si meten las armas ese día, tiene sentido. Bueno, nos vemos, Republi. Nos vemos, Ángel. Gracias por estar en el streaming. Ya son los últimos comentarios y ya voy a terminar el streaming. No, para la beta saldrá para PS4 primero y luego para One. Está bien que al menos saquen para One, que no sea tan exclusiva. ¿Cuál es tu cañón de mano favorito? El mío es la última palabra. Cañón de mano predestinador. Definitivamente predestinador. Para PvE, para PvP, última palabra. Bueno, señores, terminamos. ¿Cómo se llama? Terminamos el streaming, no estoy viendo cómo terminarlo porque llevo buscándolo. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Como 2 horas? 2 horas. No, bueno, sí, 2 horas. Apunta, pasadas 2 horas. Aquí terminamos. El streaming, el primero y éxito, 2 horas. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer a Infer, sobre todo a Infer, por el apoyo que me dio esta noche. Se lo voy a devolver algún día. Y a los demás que estuvieron en ese streaming esta noche acompañándonos. Nos vemos en la siguiente. Hasta entonces, nos vemos.